bien estado. Oh, gloria a Dios, mi alma te adora, Jesús. De esas palabras he venido a hablarte hoy. De esas palabras he venido a hablarte con palabra de amor, palabra de consuelo. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Porque aún tú andes caminando en la calle, andes caminando con tus dos pies, no creas que está vivo. No creas que está vivo. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas Cristo vino a dar vida y vida eterna. Aunque ande vivo, si no tiene a Cristo, está muerto, porque está en pecado, está en tus delitos y pecados. Y la paga del pecado es muerte. Bendita sea la gloria de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Poderoso es el Rey de la Gloria. Estamos hablando de que viene el fin. Hay mucha gente que dice, estamos cansados de escuchar que viene un fin y nunca viene. Déjame decirte que el fin no se ha presentado, porque Cristo quiere que tú entres a su camino antes de que ese fin venga. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido, gloria a Jesús. Y mientras que tú no te conviertas a Jesucristo, tú estás perdido. A eso vino Él, a buscar lo que se había perdido, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor, poderoso es el Rey de la Gloria. Estamos hablando la palabra de salvación, porque necesita a Jesucristo. En el camino que anda caminando, no te es lícito. No puedes seguir caminando así como anda. No puedes seguir viviendo esta vida que vive. No puedes seguir así, porque Cristo está esperando por ti para darte vida y vida eterna. Alabado sea Dios. Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Poderoso es el Rey de Gloria. Poderoso es el Rey de la Gloria. En ese camino que está caminando y en esta vida que está viviendo, te puede encontrar con muchos problemas. Te puede encontrar con la muerte. Te puede encontrar con muchos problemas. Tú sabes cuál es la vida que está viviendo. Tú sabes cuál es el camino que está caminando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que te estoy predicando la palabra, para que te apartes de tu malo camino y comience a caminar por el camino correcto, que es el camino de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Poderoso es el Rey de la Gloria. Porque Cristo vino a libertar a los cautivos, a darle vida a aquellos que estaban muertos, a levantar los caídos y a darle libertad a todos los endemoniados. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso es el Rey de la Gloria. El Señor vino a traer libertad a todo aquel que estaba preso y oprimido. Oh, gloria a Dios. Y hay personas que creen que nada más están presos aquellos que están en la cárcel. No. Tú que no has aceptado a Jesucristo, estás preso en tu delito sin pecado. Oh, gloria a Dios. Porque tu alma está presa. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces eres libre. Porque dice la palabra que el Hijo del Hombre, que al que el Hijo del Hombre libertare, sería verdaderamente libre. Y si Cristo no te ha libertado, tú no eres libre. Tú no eres libre. Estás haciendo esclavo. Bendita sea la gloria de Dios. Alabado sea el Cordero. No eres libre si no aceptas a Jesucristo. Porque Cristo es quien le da libertad al hombre. Oh, gloria a Dios. Poderoso es el Rey de la Gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Cristo vino a romper la cadena en tu vida. Gloria a Dios. El único que tiene poder para libertar al hombre se llama Jesucristo. No hay hombre que liberte a otro hombre. Solamente Cristo, a través de su sangre, puede libertar a todos los que están cautivos. Bendito
alabado sea Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Poderoso es el Rey de la gloria. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Tú que andas caminando, que estás bajo toda esa influencia del enemigo, que estás bajo un espíritu de depresión, a ti que el enemigo te dice que te quite la vida, que no eres nadie, a ti que el enemigo te dice que eres una basura, a ti que el enemigo te dice que nadie te quiere, que ni aún tu familia te ama, dile mentira, hay uno que me ama, hay uno que dio su vida por mí, porque Jesucristo dio la vida por ti y por mí, y Él te ama, Él es el que vino a limpiarte, alabado sea Dios. Nunca te ha llamado basura, nunca se ha apartado de ti, Él está ahí, es el hombre el que se aparta de Dios, no es Dios que se aparta del hombre. Oh, gloria a Dios, aleluya, santo eres, Señor. Si tú quieres que en tu vida te vaya bien, acepta a Jesucristo y verá un cambio en tu vida, gloria a Dios. Cuando todo te sale mal, cuando todo te sale mal, que tú te estés dando cuenta que todo te sale mal, venga Cristo para que Él organice lo que anda mal en tu vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Poderoso es el Rey de la gloria. Mi alma te adora, Jesús. Porque hay personas que creen que los únicos que tienen derecho a aceptar a Jesucristo son los delincuentes. Y déjame decirte que no, que nada más no son ellos. No son ellos nada más. Porque el mismo pecado que toma una persona así y lo toma tú hablando mentira, también te va al infierno si lo hace y no acepta a Jesucristo. Si eres mentiroso, aún no sea delincuente, con el simple hecho de ser mentiroso, por eso te pierdes. Gloria a Dios. Si eres envidioso, envíala. Tú envidia algo de tu hermano, de tu amigo, con eso tú te pierdes. Tienes que tener cuenta. Oh, gloria a Dios. Porque hay personas que dicen, yo no tengo nada de aquí arrepentirme, ni de convertirme, porque yo no soy delincuente. Yo no hago nada, yo no robo, yo no mato, yo no bebo ron, yo no uso droga, yo no hago nada. Pues déjame decirte que así sin hacer nada, si tú no aceptas a Jesucristo, te pierdes. Gloria a Dios, aleluya. Porque nada más no son ellos que si no aceptan a Jesucristo se pierde. No, tú sin hacer nada te pierdes también. Porque es Jesucristo quien tiene que aceptar para ser salvo. Gloria a Dios. Lo único que salva al hombre se llama Cristo. Porque Cristo vino a dar salvación y vida eterna. Alabado sea el Cordero de Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Poderoso es el Rey de la gloria. Santo eres, Señor. Aquellos que dicen que no tienen de qué arrepentirse porque no hacen nada, tienen que tratar de buscar la manera de pensar, porque si tú envidias el empleo de tu amigo, tú estás pecando. Si tú hablas mal de alguien, tú estás pecando. Si tú enamoras a la mujer de tu vecino, estás pecando. Si tú fornicas, estás pecando. Si adulteras, estás pecando. Entonces nada más no son los delincuentes los que tienen que arrepentirse. Es todo, dice la palabra de Dios, por cual todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fue todo que pecamos, no fueron algunos. Todos pecamos. Y para tener salvación tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro verdadero Salvador. Bendita sea la gloria de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces, el hombre tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que buscar a Cristo para que su vida le cambie, para que su vida dé un giro. Gloria a Dios, aleluya. No crea que porque tú no tengas ningún problema,
no es la gloria. Déjame decirte que si no aceptas a Jesucristo, tu vida corre peligro. Por eso es que predicamos la palabra de Dios. Porque la vida de la humanidad está corriendo peligro. Está corriendo peligro. Porque el hombre está envuelto en las vanidades del mundo. Y las vanidades del mundo no le permite acercarse a Dios. Déjame decirte que tú necesitas a Cristo. Si tú tienes orgullo, con el simple hecho de tú ser orgulloso, ya con eso tú estás en pecado. Porque los orgullosos no van para el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Dice que un corazón contrito y humillado. Y si tú te humillas a Jesucristo, tú vas a ver la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso es el Rey de la gloria.